La Comisión de Soberanía de la Asamblea busca continuar con las investigaciones en torno a la contratación para la compra de los helicópteros DRUF y este miércoles reabrieron el caso con la comparecencia del legislador Ramiro Aguilar, quien sustentado en documentación oficial afirma que la comisión debe reorientar su investigación y que tanto el fiscal como el contralor del Estado deben acudir a dar respuestas. Es impresentable que la Contraloría genere dos informes y en los dos informes no establezca ningún tipo de indicio ni de responsabilidad civil. Ni de responsabilidad penal, ni de responsabilidad administrativa. Es que la Contraloría en dos informes, según Aguilar, ya detectó irregularidades en la contratación, pero que jamás se dieron nombres de los responsables. El gran reto ahora de la Comisión, de la Fiscalía y de la Contraloría es ir por esos nombres, para procesarlos, para sancionarlos, para glosarlos. Y en eso concuerda el ex legislador y Alianza País y ex presidente de la Comisión, Fernando Bustamante, quien asegura que la investigación no se debe detener. Es que según él, existen decenas de documentos que podrían contribuir a esclarecer lo sucedido en la contratación. Ahí hubo evidentemente un conflicto respecto a qué helicópteros comprar. Aguilar va más allá y muestra pruebas de documentos que podrían ser falsificados y que llegaron a la comisión. Las razones por las cuales se cayeron los tres concursos previos, y se mencionaba que había algún interés del general Gabela en que se cayeran los tres concursos previos. Pero es tan grotesca la falsificación que al menos merece preguntas. Pues muestra también que el gobierno recibió tres informes de los peritos contratados para esclarecer la muerte del excomandante de la FAE. Sus conclusiones y esas conclusiones ya pagadas dicen que la muerte del general Gabela fue consecuencia de sus actividades como militar. La comisión se ha comprometido a acoger las observaciones del asambleísta y espera poder convocar en las próximas sesiones al contralor y al fiscal general para obtener respuestas. Informó Javier Gallo.